El cronograma de actividad consiste en la formalización de cada evento que involucrará a los colaboradores de la compañía, su duración, la cantidad de personas a participar, las solicitudes que se deben hacer a los líderes para la liberación de agenda de cada integrante de la actividad, la verificación de horarios y turnos, en caso de que la compañía trabaje de esta manera. También, cuál es el objetivo de aprendizaje de la actividad y cuál es el objetivo mismo de la actividad. En términos generales, es un cronograma de dominio público, donde se puede mostrar a cualquier persona la ruta de actividades que se está organizando y su impacto en el objetivo final. Veamos un ejemplo. Dentro de nuestra campaña de endomarketing hemos organizado un show de talentos. Para eso requerimos que participen solistas, a partir de su voluntad individual, y por lo menos un show por equipo de cada una de las áreas de la compañía. El objetivo de esta actividad es promover la integración entre todos los colaboradores y fomentar espacios de unión. El objetivo de aprendizaje es orientar la enseñanza que deja el trabajo en equipo y los logros que se alcanzan al colaborar entre compañeros. Tal vez se socialice el objetivo de la actividad. Sin embargo, desde el trasfondo, el importante es el objetivo de aprendizaje, por lo que durante toda la actividad se estarán reforzando los mensajes de trabajo en equipo, unión, resultados compartidos y demás. Adicional, tendremos en cuenta el horario del evento, para que puedan participar la mayor cantidad de espectadores. Se debe plantear todo esto en el cronograma. La fecha de socialización de la actividad, de manera que se puedan hacer ajustes de horarios o agendas y aquellos que tienen un talento para compartir puedan tener dicho espacio disponible. En el cronograma también se establece el espacio, real o virtual, donde se va a realizar el evento. Finalmente, en el cronograma se puede tener la oportunidad de visualizar el cruce de fechas de operación con la actividad, como cierres de mes para el área contable, miércoles de proveedores para el almacén o lunes de inducción para talento humano. También se puede determinar la recurrencia de eventos de distinta índole, como actividades dirigidas al público individual con acceso a tecnología, actividades para la planta operativa sin conexión digital, actividades masivas, recordación a través de mensajes de correo, mensajes de WhatsApp o similares. Y esto también va apoyado con el cruce de fechas importantes, como la fecha real de inicio y finalización de la campaña y, lo que es más importante, las evaluaciones para medir el impacto de la misma campaña, su apropiación por parte de los colaboradores y la permanencia o apropiación de los mensajes en el cambio de los comportamientos observables que se espera movilizar en los participantes. Aunque en este curso el cronograma pertenece a este último capítulo, realmente es aquí donde se debe verificar la planeación que se ha estado realizando desde el momento 1. Más que esperar hasta aquí para construirlo, es importante llegar a este punto verificando que cada cosa que se ha hecho y que se va a hacer tiene su momento adecuado y está orientada al objetivo general de la campaña.